Buenas Kimochitas, bueno hoy les traigo por fin el tutorial de las cejas, así que voy a empezar colocándome pues mi pomada de Fukayure y con una brocha de dos color angular y planita. Trae su cepillito, así que es muy buena. Aquí abajito les estaré dejando el link de la página de las brochas. Y bueno, lo que voy a hacer es empezar a delinear la parte de abajo, o sea la forma de mis cejas nada más con la pomada. No se burlen de mi cara, de mis ojitos, que sin la cuenca marcada no soy nada. Pero todo sea para que ustedes aprendan a hacer sus cejas. Así que solamente delineen la forma de sus cejas. Si ya la tienen depilada, traten de que no les crezca los pelitos. Depílense, aunque sea todos los días, aunque sea les salga un pelito, ya quítenselo. Y bueno, en esa parte del comienzo lo rayo un poquito. Y en la parte de encima no empiezo desde el comienzo, sino agarro casi por antes de la mitad y de ahí empiezo a darle como en curvita, así como están viendo ahí, y hacerle como que una formita que caiga en punta. Qué seria me pongo cuando me hago las cejas, chicas. Miren esa cara. Bueno, ahí voy a estar poniéndole un poco de la pomada, rellenándolo y también pasando el cepillito, no se olviden de eso. Y también voy a hacer lo mismo en la otra ceja. ¿Ven que no es tan difícil? Solamente es estar practicando y practicando, Kimochitas, hasta que le agarren la onda a la ceja y ahí lo hagan más rápido y cada vez más bonito. El segundo paso es agarrar una paletita de cejas, puede ser una paleta normal de sombras, pero que tengan estos dos colores de aquí, el marrón oscuro y el marrón como un color kaki. Y voy a estar utilizando una brocha angular también, es de la marca Docolor esta, y voy a estar tomando la sombra marrón oscura y voy a estar rellenándolo la parte de la colita de mi ceja. Ahora voy a tomar la sombra que está en el medio, es un marrón bien bajito, es como un color kaki. Y eso lo voy a poner al comienzo de mis cejas con la misma brocha, solamente antes de colocarla ahí voy a limpiar la brocha un poco y luego voy a poner la sombra color kaki. Y lo que tienen que hacer ahí es solamente ir difuminándolo hacia arriba y hacia los lados, y así como pueden ver ahí como lo estoy haciendo. Voy a estar agarrando este corrector de la marca KianMake, es japonés, yo les recomiendo cualquier corrector líquido y si son de piel grasa que sea uno mate. Así que de ahí voy a estar tomando esta brocha que es planita, sintética y también es de la marca Docolor. Así que ahora sí viene la parte difícil, que es corregir la ceja, y aquí no se puede, pues no pueden darse el lujo de fallar. En la parte de, pues, de agarrar y marcar las cejas con la pomada, ahí sí pueden hacerlo más o menos chuequito y algo así, porque ya después con el corrector lo van a arreglar. Así que en esta parte sí no les puede salir mal, en esta parte sí tienen que practicar mucho. Van despacio, poco a poco, marcando la ceja, todo muy bien para que les quede bonito. En la parte de aquí del medio siempre lo trato de rayar con el corrector para saber así que las dos cejas están iguales. Y para las chicas que tienen bastantes cejas, sáltense el paso de poner sombra al comienzo de sus cejas. Solamente cepillenla bien y corten los pelitos para que esté bien alineada con la parte de la colita. Y listo, chicas. Así yo creo que se va a ver menos marcada la ceja ya que tienen bastante pelitos. Yo hago esto porque no tengo cejas, como pueden darse cuenta. Así que ese es el truquito que les dejo para las chicas que tienen las cejas abundantes. En la parte de la colita siempre trato de hacerlo más puntita, como pueden darse cuenta, un poco más fina para que así se vea más bonito. Ahora van a agarrar una brocha limpia y van a pasar a difuminar toda la parte del corrector de los lados. Y ahí a darle los últimos retoques, ahí vean si la ceja está, las dos están pues igual, o una está más gordita, una está más flaquita, y lo arreglan. En la parte del comienzo de la ceja siempre le quito con la misma brocha un poco,
Así se ve más natural y aparte así las cejas al comienzo no se ve tan marcadas. Y bueno, ahora viene el fijador. Es importante que se consiga un fijador de cualquier marca para que las cejas les dure y las sombras también, chicas, la pomada y todo. Este líquido de aquí es de aquí de Japón y bueno, es que no encuentro otro y los demás están caros, así que este está a $1, así que mejor comprar el más barato, ¿verdad? Ustedes también buscan líquido fijador que esté barato por su país. Y bueno, eso ya es el final y las cejas quedan así, chicas. Espero les haya gustado, Kimochitas, este tutorial de cejas. Lo he explicado de la forma, pues, de lo mejor que he podido. Y espero si practiquen y les pueda salir las cejas. Les mando muchos besos y muchas bendiciones. No se olviden compartir este video y dejarme su dedito arriba. Les mando muchas bendiciones y nos vemos hasta un próximo tutorial. Chao, chao.